Hola, en esta oportunidad, a partir de estas dos moléculas, se hacen una serie de preguntas relacionadas con espectroscopía de resonancia magnética nuclear, espectroscopía de infrarrojo y también espectrometría de masas. Desde cosas tan simples como primero la fórmula y el peso molecular hasta la predicción de las señales que se verían según cada técnica. En el primer caso, el compuesto X corresponde a el fármaco estradiol valerato, o sea, es el estradiol la hormona sexual femenina que está esterificada por este ácido valérico. Bueno, lo primero que se pregunta es la fórmula molecular. Esto no es más que un problema de entender la estructura química y contar los átomos, algo que para eh, estudiantes del grado de farmacoquímica eh, no debería ser mayor problema. Entonces, tenemos que en el anillo de benceno, claramente hay seis átomos de carbono. Los podemos ir marcando de esta forma. Después seguimos por el núcleo fenantrénico. Entonces llevamos 6, 7, 8, 9 y 10. Seguimos ahora a la parte superior. 11, 12, 13 y 14. 15, 16, 17 y con el grupo metil 18. Entonces registramos esa cantidad. Llevamos 18 átomos de carbono en el sistema fenantrénico. Aquí estos otros son átomos de... Hidrógeno y este de acá es un oxígeno, así que no cuenta. 18. Ahora en la cadena lateral ya habíamos visto que teníamos un total de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, en total tenemos 23. Este es un C23. Bien, eh, para seguir con esto, ahora tenemos que contar la cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces borramos acá encima y hay mucho cuidado porque recordar que hay hidrógenos implícitos en la estructura, salvo estos casos particulares donde estos hidrógenos fueron dibujados por cuanto ilustran la estereoquímica de la conectividad de los ciclos. En el anillo de benceno tenemos solamente tres: uno, dos, tres, más el protón que está en el hidroxilo fenó fenólico, llevaríamos cuatro. Luego 5, 6, esto es un CH2, 7, 8, los hidrógenos quirales, de, de los carbonos quirales, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, más el grupo metil, recordar ahí arriba que hay un grupo metil, hasta ahí llevamos 23, Hidrógenos. Sumamos ahora entonces eh, los hidrógenos de la cadena. Tenemos 2, 2, 2 y 3. Entonces, llevamos 23 más 9, lo que está en la cadena. Eso nos daría entonces un total de eh, 32. Entonces llevamos que la estructura hasta el momento es C23H32. Los heteroátomos ahora finalmente serían estos tres oxígenos, por lo tanto O3. Ahora, esto se hace para poder determinar el peso molecular de forma manual, apropiadamente. Cuando uno hace un análisis espectroscópico de masas, uno puede calcular ahora con la ayuda de cualquier programa o dibujándolo en cualquier graficador. Virtual de internet, uno dibuja la molécula y obtiene el peso molecular exacto. Pero esta es una buena aproximación para un análisis preliminar. Entonces, ahora, bueno, recordar que el peso atómico del carbono es 12, bueno, hidrógeno es 1, por supuesto, oxígeno 16, y para la molécula de al lado también, después recordemos que nitrógeno es 14 y cloro 35. Bien, entonces multiplicamos y obtenemos que el peso molecular es el siguiente. 356. Bien, mismo análisis para la molécula que está aquí al lado, que corresponde al fármaco Sopiclona. En este caso estamos llenos de heteroátomos como nitrógeno, oxígeno y cloro. Entonces, contemos primero la cantidad de átomos de carbono de la estructura. En el anillo, en la piracina, que tenemos acá el anillo aromático, tenemos solo cuatro. 4 átomos de carbono. Seguimos entonces por el sistema eh, lactámico: 5, el carbonilo y 6. Luego, ahora la eh, piridina: 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, hasta ahí llevamos 11 átomos de carbono. Seguimos ahora contando en el sistema de aquí abajo: 12 con el carbonilo. Y ahora en la piperacina, 13, 14, 15, 16 y 17 con el grupo metil. Cuidado que ahí abajo había un metil. Entonces, esto es una estructura del tipo C17. Los heteroátomos ahora tenemos que, o los hidrógenos, para seguir el mismo orden que la otra molécula, serían 1 y 2 en la piperacina. Cuidado, que aquí hay un centro eh, quiral cuya estereoquímica no está especificada. 3, 4, 5, 6. Llevamos hasta ahí, que serían los 6 del sistema piracínico y el sistema piridínico, más el protón que está en el carbono quiral. Entonces, si llevamos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ahora a la parte de aquí abajo. Acá tenemos 2. Y 2 son 4, lo mismo al otro lado, nos da un total de 8. Y este es un grupo CH3. O sea, sumamos 11 hidrógenos más. Tenemos 8, 9, 10, 11. Por lo tanto, tenemos un total de 17 hidrógenos. C17H17. Bueno, ¿qué más? Tenemos ahora los heteroátomos. Serían 2 nitrógenos acá abajo. 3, 4, 5 y 6. Entonces esto sería un N6. La cantidad de oxígeno sería el oxígeno carbonílico del sistema lactámico 1, del éster 1, 2 y 3, entonces O3. Y nos está faltando solamente el átomo de cloro. Sumamos entonces ahora los pesos atómicos para obtener el peso molecular global. Y eso nos da un total de 300... 88. Bien, vamos a borrar para poder eh, resolver ahora la segunda parte que dice: indique dos fragmentos del masas para cada uno que sean razonables y sus respectivos pesos. Lo primero es que es imposible predecir cuáles van a ser todos los fragmentos generados en una espectroscopía de masa, por cuanto eso depende del de método de ionización del equipo, depende de la cantidad de energía aplicada, a mayor energía aplicada, a mayor grado de ionización. Por lo tanto, eh, una misma molécula puede generar distintos patrones de fragmentación dependiendo de las condiciones mediante las cuales midamos el espectro de masas. Pero siempre vamos a obtener el peso molecular, que es lo que nos interesa de la espectroscopía de masas para poder diferenciar un fármaco de otro. ¿No es así, no es cierto, el peso molecular, que es lo que calculamos en eh, la, el punto anterior? O sea, si una pregunta fuese, ¿pudiésemos diferenciar estos dos fármacos por peso molecular en una espectrometría de masas? Claramente, porque arrojan pesos moleculares diferentes. Entonces sí podemos identificarlo en base a peso molecular. Y claramente el masa nos va a dar los cuatro decimales, un masa de alta resolución, eh, en cada caso. Ahora, respecto a los fragmentos, solamente vamos a predecir algunos fragmentos que esperaríamos y en el caso de los compuestos carbonílicos es común la ruptura hacia posiciones alfa. En este caso, la ruptura más probable es hacia el lado del oxígeno. Perdemos entonces todo este fragmento al cual le podemos calcular fácilmente su peso molecular del fragmento como ion MZ. Entonces perdemos nosotros este fragmento porque la ruptura hacia posición alfa es muy favorable y hacia este lado la ruptura es más favorable que hacia el otro lado por cuanto acá la energía del enlace de carbono-oxígeno es menor. Otra ruptura o reordenamiento que puede ocurrir en este caso cuando tenemos ésteres es que estos se reordenan de tal manera que se pierde CO2. O sea, podemos tener una pérdida de masa. 44 que sería el peso del co2 eh, podemos perder entonces un fragmento de ese tipo otra pérdida común en sistemas con alcoholes es la ruptura del alcohol podemos entonces tener un corte en este lado o sea la pérdida de masa 17 el peso atómico del oxígeno más el protón la pérdida de agua en los sistemas aromáticos es menos común pero no imposible sobre todo cuando la molécula se ha abierto, cuando los ciclos se abren fruto de la fragmentación producida por el impacto electrónico, es posible eventualmente la captura de un protón con la consiguiente pérdida de agua. O sea, experimentar la pérdida de 18. Entonces, eso es lo que esperaríamos como fragmentos comunes. Además, está decir que claramente también esta cadena podría fragmentarse perdiendo un metil, un etil, un propil o el butil. Son todas rupturas bastante simples de poder predecir. O bien, directamente también acá podemos perder el éster completo. Con este otro corte, perder todo este fragmento y habría que calcularle su peso. Dentro del ciclo, el único fragmento que podría salir de manera directa sería este grupo metil, que está acá arriba, o sea, experimentar una pérdida de 15. Y todas las otras rupturas son complejas, son reordenamientos porque implican cortes en más de una posición con apertura del sistema policíclico. Vamos ahora a la estructura de sopiclona. Bueno, cuando hay halógenos es común que el enlace carbono halógeno, que es de menor energía, energía más baja que los enlaces carbono carbono, se corten es de esperar entonces o bien el fragmento 35 o la pérdida de dicha masa dicho sea de paso este peso molecular dado los distintos isótopos del cloro cloro 35 cloro 37 es que vamos a tener más de un ion eh, masa o un ion peso molecular aquí nosotros calculamos aproximadamente 388 asumiendo el peso atómico del cloro como 35 pero recordemos que eh, hay más de un isótopo para cloro, como cloro 35 y cloro 37, los más abundantes, entonces vamos a tener más de un peso eh, molecular. Entonces es de esperar una pérdida de 35 o de 37, según el isótopo, eh, para esta ruptura carbono-cloro. También es de esperar, en este caso, tenemos aquí abajo un sistema carbamato conectado a la piperacina, una ruptura alfa en este carbonilo. Y me fijo en este porque romper en alfa el carbonilo de arriba no me genera... Un fragmento libre, sino que queda todavía conectado a la estructura. Entonces, aquí abajo, sin embargo, podemos tener, por ejemplo, la pérdida de la piperacina, que incluye el grupo metil. Podemos tener, o si no, la pérdida del grupo metil, pérdida de 15. Podemos, si no, cortar alfa hacia el otro lado, sería eh, alfa de esta manera hacia el oxígeno, o bien romper el enlace carbono-oxígeno que está conectado al anillo. Todas esas son rupturas esperables. Para el caso de las obiclonas y a cada una de ellas les podemos calcular por suma simple eh, el valor del de peso del fragmento. Bien, la siguiente pregunta de, esto, de este problema dice cuáles son las señales más importantes en el infrarrojo en centímetros a la menos 1 y a qué grupo funcional corresponden. En el caso del compuesto de X estradiol valerato, vamos a esperar... Una vibración para el grupo funcional hidroxilo en 3000 mayor a 3250, muy probablemente. Recordemos que este es un valor promedio: 3250 centímetros a la menos 1 en el infrarrojo. Podría ser más, por supuesto, para un alcohol 3300, 3350. Pero este es un buen valor promedio a memorizar: la vibración del de enlace oxígeno protón. Esa vibración. Ocurra 3250 centímetros a la menos 1. Y también otro grupo funcional importante que tenemos acá es el grupo funcional éster. Por una parte, en el éster, el carbonilo, un valor promedio apropiado para memorizar para un carbonilo, 1700 centímetros a la menos 1. Es probable que, como se trata de un éster, dicho valor sea menor a 1700. Pero ese es un buen valor a memorizar. Además, los ésteres tienen la vibración del enlace carbono oxígeno, carbono carbonílico-oxígeno, y dicha vibración va a ocurrir aproximadamente a 1200 centímetros a la menos 1. Entonces, si tenemos estas dos bandas, la banda de un carbonilo y la banda o absorbancia de eh, 1200, entonces tenemos o concluimos de que lo que hay es un éster dentro de la estructura. Esas serían las dos absorciones más significativas para este caso particular. Vamos al otro lado, la sopiclona, y tenemos acá la presencia de un halógeno. Y como ya hemos revisado también anteriormente en las cátedras, las vibraciones de los halógenos son bien impredecibles, pero debajo de 1000 centímetros a la menos uno. Es común que un halógeno como cloro aparezca alrededor de 700 centímetros a la menos uno, o menos. 650 centímetros a la menos uno o incluso más. Es el problema es son un poco impredecibles, pero están debajo de 1000 centímetros a la menos uno. Tenemos también dos carbonilos: el carbonilo lactámico ciclado y el carbonilo de tipo carbamato. Entonces es de esperar que los dos arrojen vibraciones diferentes. No van a ser del mismo valor, son diferentes. Entonces esperamos en la región de los 1700 centímetros a la menos 1, dos absorbancias muy, muy intensas para el caso de los carbonilos. Bien, las siguientes preguntas tienen que ver con eh, resonancia magnética nuclear, cantidad de señales de protones y cantidad de señales de carbono 13. Después las preguntas respectivas sobre los DEPT. Bueno, vamos primero a la cantidad de señales de protones. En nuestra primera molécula, recordemos que los espectros de resonancia magnética nuclear nos muestran los tipos de protones, no la cantidad directa de protones en cuanto a señales. Entonces, el número de señales es proporcional a los tipos de hidrógeno que hay en el sistema. Y en este sistema, si lo vemos detenidamente, no hay... Elementos de simetría, ni planos, ni ejes, ni puntos de inversión en alguna parte, por lo tanto, no hay ninguna parte donde aparezcan eh, menos señales de los tipos de hidrógeno que contiene la estructura, porque no hay elementos de simetría. Entonces, esperaríamos que, en el caso del anillo aromático, alrededor de 7 partes por millón van a haber tres señales. alrededor de 7 partes por millón. Y eh, estas tres señales alrededor de 7 son porque son hidrógenos aromáticos. El hidrógeno, llamémoslo el hidrógeno A, al de acá arriba, es de esperar que se vea como un doblete por el acoplamiento con el protón en orto llamémoslo el hidrógeno B, que también es de esperar que sea un doblete porque tiene como vecino la Entonces, ese es el primer nivel de la multiplicidad. Si tenemos suficiente resolución, el hidrógeno B puede que acople con el hidrógeno C que está en posición meta respecto a él. O sea, es de esperar que si logra acoplar, si tenemos un equipo de alta potencia, vamos a generar entonces un nuevo doblete, o sea, un doblete de doblete para HB. O sea, en un espectro, lo que estamos diciendo es esto, que en un espectro de baja resolución, HB se vería simplemente como un doblete lo que usted vería sería algo así. Es un, es un simple doblete. Pero si tenemos suficiente resolución, un equipo de 600 MHz, por ejemplo, vamos a ver este acoplamiento hacia meta con un J más pequeño. Y por lo tanto nuestro doblete se nos vuelve a desdoblar de acuerdo a la fórmula del triángulo de Pascal como un doblete de doblete, porque ya es doblete por HA y vuelve a dobletearse por efecto de HC. Entonces, en tal caso, la señal se nos transforma y veríamos un doblete de doblete que sería algo así. O sea, la imagen macro, lo macro que usted analiza es primero... En el primer nivel de multiplicidad uno simplemente uno lo ve y dice es un doblete, pero con suficiente ampliación uno dice, ah, y se volvió a separar, o sea, técnicamente es un doblete de doblete. Eh, y el hidrógeno C, el hidrógeno C es de esperar que sea singlete, a menos que haya suficiente resolución y logre acoplar en meta con B, pero en ese caso usted vería solamente una separación muy pequeña con un J muy pequeño como este J de acá, el J meta de hasta 1 o 3 Hz máximo en casos particulares. Entonces, tenemos que HC, si no logra acoplarse con HB, veríamos simplemente que HC es un singlete. Pero, si es que logra acoplarse con B, si hay suficiente resolución, el singlete se transforma en un doblete meta, o sea, el singlete experimenta una muy pequeña separación en la punta. O sea, nótese cómo lo dibujé. No lo estamos dibujando igual que el doblete que inicialmente dibujamos acá para HB o HA. Un doblete separado, visualmente fácil de identificar. Este otro, si lo vemos a la rápida, uno ve un singlete, pero con suficiente ampliación. La separación es menor porque es un acoplamiento de tipo meta, o sea, la constante de acoplamiento es menor. Eso respecto a estos tres hidrógenos, entonces vamos a tener tres señales en la región aromática. ¿Dónde aparece un hidroxilo? Los hidroxilos son súper impredecibles. Si lo medimos en, bueno, esto no es soluble en agua deuterada, pero si esto fuera medido en agua deuterada, esta señal de hidroxilo no aparece. O si se le agrega agua deuterada al tubo de resonancia magnética nuclear, la señal del hidroxilo va a desaparecer donde aparece el hidroxilo aromático es muy variable, podría eventualmente aparecer desde 1 hasta eh, 10, inclusive. Bueno, después tenemos que en el sistema, eh, en el sistema fenantrénico, la cantidad, la cantidad de señales sería: tenemos un CH2, otro CH2, luego tenemos los respectivos CHs. Ahí llevamos 3. Después otro CH2. Entonces tenemos un total de 2, 3, 4, 5, 6, 7. El CH8, 9, el metil, 10 y 11. Entonces hasta ahí llevamos 11 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más los 3 aromáticos, 11, 12, 13, 14. Más el hidroxilo llevamos 15. Entonces hasta ahí con todo el sistema llevamos 15 señales de hidrógeno 15 señales no que hayan 15 hidrógeno en la estructura hasta el momento hay mucho más pero 15 señales de esperar y no, no voy a detenerme a decir cómo es cada una de estas señales porque claramente acá eh, dado que el sistema es súper rígido vamos a tener acoplamiento no solamente vecinal o sea por ejemplo esta señal de aquí abajo no solamente se va a ver como un eh, doblete o, o un triplete por efecto del CH2 vecinal, sino que además cada protón a su vez genera un acoplamiento geminal que desdobla la señal aún más generando eh, un triplete de dobletes para cada hidrógeno de la posición eh, geminal. Pero no nos vamos a detener en eso ya, eh, sino que simplemente ver cuántas señales, una señal CH2, entonces teníamos más los hidrógenos aromáticos y el alcohol 15 hasta el momento. Creo que no me he saltado ninguna porque este metil que está acá arriba también genera su propia señal. Dicho sea de paso, este metil de la parte superior es bastante simple de identificar. Dado que al no tener hidrógenos vecinos, el metil CH3 se ve como una señal singlete. No tiene vecinos directamente conectados a él. Entonces, hasta llevamos 15 y ahora en la cadena. Entonces tendríamos 16. El CH2, 17, 18. Y 19 el metil terminal. Entonces, para el caso de protones, esperamos que en total, proton nos genere 19 señales. Si sí, podríamos hablar un poco de la multiplicidad aquí en la cadena, aquí me puedo detener un poquito más. Bueno, en la cadena, el metil es vecino de un CH2, que está ahí. Por lo tanto, vamos a tener que el metil se va a ver como triplete. Ahora, este CH2 tiene dos vecinos, el metil más el CH2. Por lo tanto, 3 más 2, 5. Y por lo tanto, la señal de este CH2 se va a ver como un sextuplete. Después, el CH2 de aquí abajo es vecino de 2CH2. Entonces, 2 más 2, 4. Pero la fórmula dice vecinos más 1, entonces se va a ver como un quintuplete. Y finalmente el último CH2 se va a ver como un triplete, porque es vecino de un solo CH2. 2 más 1, 3, se ve como triplete. Bien, esas son las señales de hidrógeno para este caso. Veamos ahora las señales de hidrógeno para el compuesto Y, que es el fármaco zopiclona. Protones aromáticos, protones que salen alrededor de 7 o más. Yo creo que van a estar bastante más desplazados de 7 por el efecto de los átomos de nitrógeno dentro de la pirazina y de la piridina. Hidrógenos aromáticos, 2 en la pirazina. Otra vez, no hay ningún elemento de simetría en esta región. Por eso que inmediatamente comencé a asignar. Sí hay simetría en la piperacina de aquí abajo. Entonces, antes de proseguir, voy a trazar ahí el plano de simetría que tiene la piperacina inferior. Bueno, aromáticos llevamos dos señales, ahora en la piridina, tres, cuatro y cinco. Técnicamente, que es lo que esperaríamos de estas cinco señales aromáticas, que la primera sea un doblete, doblete, ahora en la piridina, este está aislado. Entonces usted ve un singlete en el primer nivel de acoplamiento, pero si tiene suficiente resolución, ese singlete lo va a lograr ver con un acoplamiento hacia meta y por lo tanto va a haber un doblete muy estrecho, o sea, un doblete tan estrecho que a simple vista se ve de lejos, por así decirlo, como un singlete. Bueno, después tenemos que este de acá se ve como doblete o bien como doblete de doblete debido al efecto del protón meta. Y finalmente, el que está acá, un doblete. Recordemos que el acoplamiento hacia para es muy difícil de ver. Estamos hablando de entre 0 a 0,5 Hz, así que prácticamente no se ve desdoblamiento por efecto para. Entonces, cantidad de señales: 1, 2, 3, 4, 5 señales aromáticas en total. Y tenemos una señal alquílica acá aislada. Que probablemente aparezca entre 4 y 5 partes por millón, que corresponde al protón del carbono quiral. Eh, entre 4 y 5 ppm, porque este protón está unido a un carbono que tiene un doble efecto electroatractor, tanto del oxígeno como del nitrógeno. Así que con toda seguridad se desplaza bastante, incluso puede que me quede corto, puede que sea incluso un poco más, tal vez 6 partes por millón. Entonces ese protón también da su propia señal. ¿Qué pasa con la piperacina? ¿Qué pasaba cuando había simetría en un sistema? Bueno, los nitrógenos en este caso no generan señales, este no es un espectro de nitrógeno. Tenemos que estos CH2 de la izquierda dan la misma señal que los de la derecha. Entonces tengo ahí una señal adicional, llamémosle A, luego otra señal B y finalmente el metil que está aquí abajo una última señal. Entonces, si contamos todo, en la parte aromática teníamos 2, 3, 4, 5, 6 más la señal quiral, 7 los protones en A, 8 los protones en B y 9 el metil. 9 entonces, 9 señales en el espectro de resonancia magnética nuclear de protones. 9 señales entonces para este compuesto. Bien, ahora volvemos a nuestra estructura X, cantidad de señales en el carbono 13, cantidad total de carbono 13. Y en cátedra vimos que es posible eh, analizar, por ejemplo, materias primas, nada más que por conteo de señales de carbono. Nada más que contando señales de carbono podemos tener bastante certeza, eh, coincidiendo los desplazamientos químicos, por supuesto, de si tenemos uno, una molécula o bien si tenemos un isómero o una molécula que no corresponde. Entonces ya sabemos, en el primer caso no hay simetría, por lo tanto la cantidad de señales de carbono va a corresponder a la cantidad de carbonos que tiene este sistema. Mucho cuidado que el fenol no tiene simetría. Si usted traza un plano de simetría acá, la mitad de arriba tiene un entorno químico diferente a la mitad de abajo. Entonces tenemos que la cantidad de carbonos del sistema nos da la cantidad de señales de carbono 13. Y serían entonces 6 señales que vamos a tener aromáticas. Puede que algunas muy juntas, por cierto, muy pegadas, pero son 6 señales. Y seguimos contando: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 con el metil, 19 con el carbono carbonílico, 20, 21, 22 y 23. 23 señales en el espectro de carbono 13. O sea, coincide con la cantidad de carbonos que tiene la estructura. Algunas observaciones de esperar que las señales aromáticas estén eh, alrededor de 120 partes por millón o más. Por ejemplo, este carbono que está acá conectado al hidroxilo fenólico, el carbono fenólico, dado la resonancia que hay, se transforma en un pseudo carbonilo y por eso este tipo de carbono se desplaza bastante. O sea, podríamos tener que ese carbono incluso salga cerca de 150 hasta 160 partes por millón. Es común ver eso en carbonos fenólicos. Por otra parte, todos estos CH2 que están acá deberían salir debajo de eh, 40 partes por millón, los CH y los CH2. Hasta 20 o debajo de 20 partes por millón el grupo metil que está en la parte superior. Luego tenemos acá un éster, un carbono carbonílico. Entonces, dicho carbono debería ser mayor a 160 partes por millón. Y ahí entonces algunas consideraciones de desplazamiento químico. Vamos ahora a los espectros DEPT. Por ejemplo, en el espectro DEPT 135, las señales de CH2 se ven hacia abajo, se ven negativas. Mientras que tanto los CH como los CH3 se ven hacia arriba. Entonces, ¿cuántas señales negativas veríamos y cuántas señales positivas? Corremos acá y recordar que los carbonos cuaternarios, llámese los que no tienen hidrógeno unido directamente a ellos, no se ven, no aparecen en los espectros DEPT, ni en este DEPT, ni en el DEP90, ni en ningún otro tipo de DEPT, porque hay más experimentos eh, de tipo DEPT. Bueno, primero entonces CH2, los que están hacia abajo, identificar los grupos CH2 de la estructura, en el anillo de benceno no hay ninguno, pero acá sí, entonces tenemos dos CH2. En la parte superior del sistema fenantrénico también hay dos más. Y en el ciclo pentano, por supuesto, aquí abajo tenemos dos CH2. Y ahora damos el salto hacia la cadena. ¿Cuántos CH2 hay acá entre medio? Tres. Tres grupos CH2. Entonces, ¿cuántas señales negativas vamos a tener? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve señales negativas. Entonces, esa es la información que uno comienza... A integrar vamos a tener nueve señales negativas. Ya vimos que en total vamos a ver 23 señales de carbono. Vamos a ver nueve señales negativas. Vamos a ver ahora cuántas dan positiva. Y toda esa suma de información nos está corroborando la presencia de la molécula. Si yo no encontrara este patrón de 23 señales de carbono, 9 señales negativas y tantas positivas que vamos a contar ahora, entonces uno descarta la materia prima, no es el compuesto que uno ha eh, pensado que era. Muy útil estas técnicas entonces en control de calidad. Vamos entonces a las señales positivas, borramos la estructura y ahora marcamos hacia arriba qué cosa, CH y CH3. La suma, ambos, porque no discrimina. El DEP 135. Bueno, ¿cuáles son los carbonos de tipo CH? Carbonos de tipo CH. En el benceno. 1. Hagámoslo con destacador para que se vea bien. 1, 2 y 3. Cuidado que el hidroxilo no es un carbono, el oxígeno no. Llevamos tres entonces. CH. Aquí en los carbonos quirales, ciertamente. Entonces, 1, 2 y 3. Este de acá arriba es saturado, cuidado, es cuaternario, entonces no se ve en el espectro de los cuaternarios. No se ven este cuaternario de acá tampoco, este de acá tampoco. El que está conectado al fenol tampoco se ve. Este carbonílico tampoco se ve porque son carbonos cuaternarios. Entonces, llevamos 3, 6, donde hay otro CH, acá, justo en el punto de conexión del éster. Entonces, 7. Y se nos acabó porque la cadena tiene solo CH2 y CH3, pero llevamos 7 CH, recordemos que esto no, no discrimina, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CH, o sea, dejémoslo anotado inmediatamente, en el DEPT90 solamente veríamos 7 señales, porque el DEPT90 solo ve los grupos, los carbonos de tipo CH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero en el DEPT-135 hay que sumar ahora los metiles. Entonces, si llevamos 7, ahí hay un metil. Entonces, tenemos 8 y acá hay un metil, un metil terminal 9. Por lo tanto, esperamos en el DEPT-135 para arriba 9 señales. Entonces, todo esto sería del de DEPT-135. 9 señales negativas, nueve señales positivas, mientras que en el DEP 90 solo vamos a ver siete señales positivas, porque se nos las muestra invertidas hacia abajo, y ese sería entonces nuestro análisis de DEP 135 y DEP90 para estas dos eh, para esta molécula. Ahora veamos de al lado. Entonces, nuestra sopiclona. Eh, señales negativas, comencemos con eso, señales negativas en el DEPT 135 señales negativas son los grupos CH2 en el anillo aromático no hay nada, acá tampoco, en la piridina tampoco pero tenemos aquí abajo, ya, ¿cuál es la problemática? Eh, recordar que aquí hay un plano de simetría entonces tenemos una señal CH2 que es equivalente a la del otro lado y dos señales CH2 esta es equivalente a la del otro lado. Entonces solamente vamos a tener dos señales negativas. ¿Qué pasa ahora con eh, el DEPT 90? Que muestra los CHs, solo los CHs. Corremos ahí para no confundir los CH, en la piracina tenemos dos CH, esto no importa si son alquílicos o aromáticos, ya entonces tenemos dos CH, tres el que está acá en el centro, ahora en la piridina, cuatro, cinco, seis CH, y se acabaron, porque aquí abajo hay solo CH2 y metil, entonces tenemos tres más tres son seis señales en el DEP90. Seis señales. Ahora, en el DEP 135, ¿cuántas se van a ver positivas? O sea, CH más CH3. Ya tenemos que hay seis CH. Entonces, ahora hay que sumar cuántos CH3 tiene la estructura. Tiene solo un metil CH3 y no hay más. El que está aquí abajo. Entonces, sumamos uno más. Vamos a tener siete señales positivas en el DEP 135. Perfecto. Y la última pregunta que se plantea. Para este caso es, eh, ah, en, en este caso de la sopiclona, antes de, eh, en un espectro de carbono, protón desacoplado, ¿cuántas señales de carbono total esperaríamos? No de sino en el carbono desacoplado, el espectro de carbono común y corriente, ¿cuántas señales de carbono esperaríamos ver? Bueno, podemos irlos marcando todos. Y cantidad de señales de carbono, entonces, una, dos. 3, 4, porque ahí sí aparecen los carbonos cuaternarios. Cuidado con eso. Llevamos entonces 4, carbonilo 5, 6, y ahora la piridina, 7, 8, 9, 10, 11. Carbono carbonílico 12. Aquí abajo hay simetría. Entonces 13, 14 y el metil 15. Entonces esperamos 15 señales en el espectro de carbono común y corriente, en el carbono 13, protón desacoplado. ¿Lo ve? Y toda esa información entonces permite identificar un compuesto, porque sería muy raro que otra molécula tuviera este mismo patrón. O sea que, al igual que la sopiclona, hubiese otra molécula que también tuviera 15 señales en el carbono 13, 6 señales dept. Eh, dos señales negativas en el 135 y siete señales positivas en el DEP 135. Entonces, que otro compuesto coincida con todo eso es muy raro. Tendría que ser una sutileza muy particular, como por ejemplo que tuviésemos un compuesto acá que en vez de tener cloro tuviera bromo, por ejemplo. Sí, pero ahí lo podemos identificar por espectrometría de masas, porque el peso molecular, si tuviera bromo ahí, sería otro. Entonces de esa manera podemos ver cómo podemos complementar estas técnicas para identificar un compuesto. Perfecto, ahora la pregunta final es si es que por el simple infrarrojo porremos acá podemos diferenciar estas moléculas. O sea, la pregunta no es si por infrarrojo uno puede determinar qué compuesto es, cuál es su fórmula, no. Si, la pregunta es muy simple, si solo por infrarrojo es posible diferenciarlos, o sea, hallar una diferencia significativa que me permita decir eh, tengo X o tengo Y. O sea, ¿se pueden diferenciar o los dos infrarrojos van a ser iguales? Claramente no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque en el primer caso, la diferencia más drástica que tenemos es que hay un grupo hidroxilo. Y este grupo hidroxilo ya sabemos que va a generar la vibración en 3.000. Eh, 200 o 3300 centímetros a la menos 1, es probable que no sea esa típica eh, absorción redonda que aparece entre 1300 centímetros a la menos 1, sino que por ser un hidroxilo fenólico, a veces estas absorciones se distorsionan un poquitito. Los fenoles a veces generan absorciones que son un poco más agudas que los alcoholes alquílicos convencionales. Pero esa es una cuestión ya técnica de la forma de la señal. Lo que importa es que va a haber una absorción en ese rango. Mientras que acá no, no lo vamos a tener. Ahora, en ambos casos vamos a tener carbonilo. Y ahí la diferencia es más sutil, como para poder diferenciar solo por eh, un carbonilo. No es tan trivial en este caso. Tengo un éster y una amida que van a ser parecidos. Aquí abajo, de hecho, también hay un éster. Pero sí podemos decir algo interesante. Y es que acá vamos a tener una. Absorción de carbonilo. ¿Qué valor tiene exacto? No lo sé. Probablemente sea menor a 1700, pero ese es el rango. Y acá vamos a tener dos absorciones para carbonilo. Sería raro que estos dos se sobrepongan porque no son idénticos. Puede que se junten un poco las señales, pero siempre tienden a generar una pequeña separación que me permite decir hay dos carbonilos y no uno. Así que claramente podemos diferenciar. Por el cloro, por el halógeno, la verdad es que no, no me arriesgaría a diferenciarlos por eso, porque debajo de mil hay tantas absorciones que cuesta diferenciar un halógeno del ruido. Muchas absorciones, muchas vibraciones ahí son muy intensas, así que eh, no consideraría el halógeno para hacer esa diferenciación.